Aquí empezamos, como siempre, el canal deportivo especial de verano que estamos grabando en estos meses. Bueno, pues que la competición saben que ha decrecido bastante, y bueno, pues aprovechamos para hablar de los deportes que interesa promocionar. Y en este caso, esta noche vamos a hablar de la hípica, un deporte que, sobre todo en los últimos años, ha cogido pues esa fuerza que hubo un espacio de tiempo, sobre todo en la isla de Gran Canaria, en que perdió un poquito de fuerza. Y ha vuelto con muchas ganas. Y bueno, pues para hablar de ese deporte tenemos dos invitados esta noche con nosotros. A mi derecha se encuentra Rafael Gómez, que es el actual presidente de la Federación Insular de Hípica. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Y más a mi derecha pues tenemos a una campeona de España por tres ocasiones, que ya está bien, de volteo, como es Lisa González. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Bien, Rafael, yo decía que llevas un año como presidente. Decía que hubieron unos años que hubo como una cierta relajación del deporte en la isla y se bajaron el número de licencias, incluso el número de clubs. ¿Cómo te encuentras tú la federación cuando tú llegas y cómo la ves ahora después de un año? La federación cuando entramos hubo una época ahí como convulsa, como entre luchas entre islas, y lo que se ha intentado ahora desde que entramos es potenciar lo que es la hípica en el conjunto de Canarias. Claro, o sea, hacer una sola fuerza. Somos pocas licencias lo que tenemos, el territorio está muy fragmentado, y si no vamos un poco unidos no tenemos fuerza a nivel estatal. Porque estamos hablando de unas 1.200 licencias en todo el territorio. En todo el territorio, 1.200 licencias. Uh-huh. Son muy pocas licencias, comparado por ejemplo con Andalucía, que tiene 7.200 o 7.500 licencias. ¿Y en cuanto a Gran Canaria, cuántas licencias más o menos? Gran Canaria estamos ahora mismo, actualmente ahora, estamos en 470 aproximadamente. O sea que hay más licencias que en el resto de las islas. No, Tenerife está por ahí. También, Tenerife siempre suele tener un poquito más de licencia. Lo que pasa es que estamos haciendo un trabajo de potenciar lo que es que la gente esté federada, pues por el seguro, pues para la competición, pero siempre con una proyección hacia el exterior. Que no nos quedemos solamente estancados aquí, ni en Gran Canaria, ni en Canarias, sino que nos proyectemos a los campeonatos de España, intentar ya europeos. Ese es el objetivo. Decíamos que te la encuentras un poco convulsionada. En este año, ¿qué balance sacas? En este año los tres objetivos principales que nos propusimos cuando entramos eran intentar acercar lo que es la hípica a todo el mundo, hacerla muy ágil, que las licencias fuesen rápidas. Por otra parte, potenciar también a los pequeños, porque tanto los alevines, infantiles y juveniles es la base del deporte. Si no trabajamos con ellos es imposible. Y luego la otra rama es, hemos optado mucho por la formación, tanto a nivel de jinete como a nivel de técnico deportivo. Esos fueron los tres objetivos principales que nos hemos marcado. Y en la actualidad, pues el año pasado ya tuvimos un plan de formación solo en esta isla, la de Gran Canaria. Y este año ya ha venido un plan de tecnificación, por ejemplo, de doma clásica de la Federación Nacional. Hemos logrado traernos para acá, cuando en Península
tres fines de semana para toda la península. Nosotros nos hemos traído aquí dos fines de semana. O sea, sobre todo, Rafael, se ha potenciado mucho, siempre ha sido el salto en Gran Canaria, pero se ha potenciado mucho las otras disciplinas, tanto como la doma clásica, como el enganche, sí. Bueno, la doma vaquera, algo más también, y el volteo, que se está a punto de que haya competiciones, porque hay un problema por falta de jueces. Pero sí. se ha intentado, y el rally también, que yo lo dejaba atrás, se ha intentado potenciar las otras disciplinas, ¿no? Claro, es que en un principio estamos centrados siempre en doma clásica y en salto. Pero hay una serie de disciplinas que, aunque era un poco minoritaria, teníamos que darle salida, no teníamos más remedio. Y además era de recibo hacerlo, ¿no? Entonces, pues, el año pasado ya se empezaron a trabajar con los enganches. La doma vaquera ya estamos llevando también jinetes al Campeonato de España. El volteo empezaremos este año también. El RAI, que se había parado los concursos territoriales, este año hemos vuelto otra vez a tener, ya tenemos cuatro en el año. Hemos preparado ya, hace un mes, hemos puesto en marcha la vocalía de paraecuestre, que es importante, porque estamos como perdidos ahí, el paraecuestre estaba perdido. Paraecuestre, sí. Sí, que esto es una disciplina que... Son para disminuidos físicos. Ah, amigo, paraecuestre. Claro, lo del para no había cogido yo. Paraecuestre. Lo del para, que todo le pone el para, efectivamente. Paraecuestre, o sea que hay también una hípica para discapacitados psíquicos. Sí. Digo, perdón, físicos, ¿no? Físico. Principalmente, claro. Entonces, dependiendo en qué disciplina, se necesita una serie de requisitos. Entonces, estamos empezando a trabajar también en ese campo. Importante. Lisa, bueno, tú has practicado y sigues practicando todo, pero... Campeona de España por tres ocasiones. Sí. El volteo. El volteo explica un poco, sobre todo para los telespectadores que no lo han practicado, que no se imaginan nada más que un caballo saltando, un caballo haciendo doma. ¿Cómo es el volteo, más? Bueno, el volteo consiste en que un caballo va guiado a la cuerda por un longuer, que es el que lleva el caballo, que va en el centro. El caballo va galopando normalmente a mano izquierda y... consiste de unos volteadores que hacen ejercicios gimnásticos encima del caballo. Puede ser tanto a nivel individual, que solo compite uno, después está a nivel de parejas, que son dos personas encima del caballo, y después en equipos, que se pueden subir hasta tres personas en el caballo y hacen un montón de figuras. Lo que estamos intentando hacer aquí es que, claro, solo se conoce lo que es a nivel de galope, que ese ya es el nivel superior. Entonces, lo que queremos hacer aquí es empezar con competiciones también a nivel básico, que son al paso, y después así ir fomentando el volteo hasta llegar al nivel nacional, que es al que compito yo. Digo que el volteo es espectacular, me imagino, ¿no? Porque estamos hablando de hacer gimnasia, hacer actos gimnásticos encima de un caballo. Eso tiene su gracia, ¿no? Sí, su dificultad, ¿no? Es una disciplina, cuando la ven, muy llamativa, y a la gente le suele gustar mucho, porque es algo que no han visto, y entonces al ver a personas encima de un caballo que estamos hablando del galope, al paso, ¿no? O al galope, hacer figuras que dices tú, ¿y cómo consigues hacer eso encima de algo que va en movimiento? Porque tienes que adaptarte al movimiento del caballo, tienes que pensar que el caballo no es como en otro deporte, que no tiene vida, se asusta, puede tener cualquier cambio de ritmo o cualquier cosa. Entonces tienes que adaptarte a lo que haga el caballo, y mientras tú vas haciendo figuras, estás de pie, a lo mejor estás en equipos, por ejemplo, estás agarrando a otra persona también. Entonces es un deporte muy bonito y a la vez también es sacrificado, pero... ¿Y cómo se te ocurre a ti dedicarte? Porque tú estabas saltando, hacías salto, hacías doma. Gracias a mi entrenadora, Molly Salmos, que ella siempre ha estado metido en ese mundo, y ella hace 10, 11 años siempre era secretaria en los campeonatos nacionales de volteo a nivel de España. Y me invitó con una compañera, cuando en el centro donde estábamos, a ir con ella a verlo y estar allí. Y fue ir, verlo y decir, cuando volvemos empezamos ya, ¿no? Y así fue volver. Hay que tener unas cualidades físicas para hacer eso. Al nivel ya, cuando quieres competir a nivel superior, nacional y eso, pues la verdad es que sí, que seas bastante, sabes, que seas algo atlético. Pero para empezar, que empiece cualquiera, que siempre con el tiempo tú puedes mejorar tus cualidades físicas. A veces mucha gente piensa, no, porque a lo mejor soy un poco gordito o algo tal, no puedo hacer ese deporte, pero tú siempre puedes mejorar, y a lo mejor puedes ser hasta
por ejemplo, las bases de en el equipo son los que son más fuertes, los que son más llenitos, que son los que aguantan los pesos. Entonces, en verdad, puedes tener de todo, no simplemente y ahora mismo, ¿dónde se está practicando en Gran Canaria? ¿En el sur de Gran Canaria? ¿Dónde está el foco, diríamos, del volteo? Nosotros estamos en el centro hípico El Salobre. Y estamos ahí, aunque nosotros, nuestro club se llama Club de Volteo Costa Más Palomas, pero estamos actualmente en esas instalaciones. Y después tenemos proyección de empezar también ahora en septiembre a dar clases en Bandama. O sea que van a extender la Bandama, con lo cual yo me imagino con mi entrenadora, con Molly Simons, vamos a dar también clases arriba. Molly Simons, que me imagino que es inglesa o irlandesa. Pues es inglesa. Inglesa. Pero, lo digo por los apellidos. Sí, sí. Apellidos, bueno, de Artenara no me sonaba por el apellido, pero efectivamente, que es un poco la, diríamos que es la... la figura de donde nace el volteo en Gran Canaria. Y tú fuiste de los que cogiste el testigo rápido y te proclamas campeona de España. La primera vez que te proclamas campeona de España, llegas allí sin tener ni santa idea de dónde te vas a meter. ¿Cómo fue eso? Había ido anteriormente a dos campeonatos de España. A mirar. Y no, de a participar. Sí, que de hecho en uno quedé. El primero fui en pareja y ahí quedamos medalla de plata. Ah, o sea que ya de entrada... Desde el primer campeonato que fuimos siempre obtuvimos medallas. Después en el 2003 fuimos al segundo campeonato y ahí competí a nivel individual y quedé medalla de bronce. Y después en el 2005, que en 2004 hubo un parón, fue cuando conseguí mi medalla de oro. Y bueno, a nivel de equipo, ese año también conseguimos la medalla de bronce, ¿verdad? ¿Y has seguido yendo a competición? Sí, después en 2006 también, que también volviste a quedar campeona. Campeona de España, igual que en el 2007, también por equipos que quedamos medalla, en el 2006 quedamos medalla de oro y en el 2007 medalla de plata. Después, en los últimos años no han habido campeonato de España porque a nivel nacional ha habido un parón, pero en Baleares hay un gran núcleo de volteo y en Madrid también, y han empezado ahora también con competiciones y llevan los dos últimos años haciendo competiciones, y que también hemos estado que también allí. Has estado ahí. Sí, por ejemplo, en mayo quedé segunda a nivel nacional. No era campeonato de España, se llamaba campeonato de Criterium de España, pero... Y quedaste segunda. Pero a nivel... O sea que sigues teniendo el nivel todavía. Sí, sí. O sea, has podido comprobar que te mantienes en la parte de arriba, a pesar de que no haya competición, lo que has ido, sigues sí, arriba, ¿no? Sí. ¿Dónde piensas llegar? O sea, porque yo me imagino que el hacer saltos, hacer domas, hacer volteo, pero me da la impresión de que a ti te... ¿Te inclinas más por el volteo o haces las tres disciplinas, las tres técnicas? No, yo tengo mi caballo propio, que con el que hago salto, aunque ahora está lesionado y no puede saltar, pero hago salto y con él también he hecho doma y cualquier persona. ¿Pero te gusta? Me inclino más por el volteo, pero porque, no sé, me transmite otra cosa. Otra historia. De verdad muestras lo que tú sabes, no solo es, obviamente el caballo tiene su mérito también, pero demuestras más lo que tú eres capaz de hacer encima del caballo. Claro. Mientras que a lo mejor en otras disciplinas también ayuda mucho que el caballo tenga un cierto nivel y esas cosas. Entonces, por eso a mí me llama más atención el volteo, porque demuestras realmente lo que tú eres capaz de hacer y lo que sabes hacer. Rafael, tú decías al principio de tu intervención que una de tus... O de las preocupaciones de la Junta Directiva era popularizar el deporte de la hípica. Me acaban de hacer la señal del tiempo, pero esa es la pregunta que te voy a hacer ahora cuando hagamos la pausa. ¿Ha sido una de tus primeras cosas cuando llegaste a la Federación, ¿no? Sí. Eso. Sí, porque es que si no potenciamos los niños, si no empezamos a trabajar con la base, al final los adultos dejan de montar. Claro. Y además hay una edad también muy crítica, que sobre todo cuando de los jóvenes, pues empiezan con las universidades, que ahí siempre hay un parón bastante grande. Entonces hay un escalón que si no empiezas a tener proyección desde el principio con nuevos alevines, al final la hípica no sube. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sigue la respuesta de Rafael después de que terminemos, como decía, con esta pausa, pero muy, muy, muy pequeñita. Hasta ahora.
El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Freedom Cup, Freedom Cup. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar a través del entretenimiento y aprendizaje el deporte más completo para tu formación humana. El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los Amigos Canarios de la Zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Bueno, seguimos aquí en Canal Deportivo en este especial de verano de Hípica y estábamos con esa respuesta que se la medio dejamos a Rafael por motivos de tiempo, tenemos que hacer una pausa. Digo, y recalcando lo mismo que bueno, tú hablas de los niños efectivamente y sobre todo que llega a todas las clases sociales, ¿no? Porque de alguna manera hoy en día la hípica se puede practicar pues alquilando un caballo, yendo a centros que te dejan, te dan clases. Hay en Gran Canaria, por ejemplo, hay ya muchos centros hípicos y además con unos precios muy asequibles. No hace falta tener un caballo. Los pequeños pueden ir perfectamente a empezar a montar en pony, luego en caballos no tan pequeños, y luego pueden empezar a dar clases, incluso pueden competir con los mismos caballos de escuela. Uh-huh. Se están
dentro de lo que es la Federación Canaria, se están adaptando los reglamentos para permitir que esos caballitos de escuela y esos niños que están empezando puedan entrar en competición en los niveles más bajos. Claro. Porque antes no, antes teníamos un problema de que estábamos sujetos a la reglamentación nacional. La reglamentación nacional... tiene que tener un caballo, claro, en plan tiene, tuyo tiene que tener un buen caballo, y aquí no, lo importante es que los niños empiecen desde pequeños y que entren en competición, ¿no? Hablando del nivel de los caballos y hablando del nivel de los jinetes, ¿tenemos nivel con respecto al territorio español? Yo sé que las bases aquí debemos tener unos fuera de serie como jinetes, porque se han conseguido muchos triunfos, y recientemente me comentabas tú bueno, pues ese cuarto y quinto puesto de en menores del año pasado. Menores del año pasado, o sea, que estamos hablando de que tenemos sí. Niveles, ¿no? Y no solo en doma, por ejemplo, ya el año pasado se quedaron cuarto y quinto en alevines en Madrid, en el Campeonato de España, y por equipo nos quedamos noveno de 34. El mejor resultado que habíamos tenido. Y de hecho, gracias a esos resultados, hemos podido traer este año el Padre de Tarificación de la Federación Española. Porque ya dijeron, aquí hay cantera, ¿no? Aquí hay cantera, de tal forma de que tuvimos, seleccionamos a 16 binomios, estamos hablando de doma clásica. Sí, binomio. Binomio de doma clásica, y al final, porque no había más, más plaza, se tuvo que quedar en 12, porque fueron la misma Federación Española la que acotó. Uh-huh. Y este año lo previsto es que en menores vayan entre 10, 12 binomios al Campeonato de España de menores, de doma clásica. Y este año también, por ejemplo, en salto, pues Pablo Macías, que está aquí, ha estado en el Campeonato de España y ha sido seleccionado para ir al europeo. Ha ido al europeo. O sea que tenemos nivel. Lo que pasa es que estamos muy lejos. Los costes para ir a la península son bestiales. Subvenciones no hay ninguna, porque no hay dinero por ningún sitio. No podemos tener subvenciones de ningún tipo. Y claro, los padres son los sufridos, que son los que tienen que correr con todos esos gastos. Estamos muy lejos. Y los concursos que tenemos aquí en península, hay un montón de lugares que puede hacer concursos cada fin de semana. Aquí no podemos tener, claro, coger el coche, te vas con tu van y tarda 3 horas o 4 horas de van y estás en una provincia, estás en otra. Aquí no, aquí cada vez hay que moverse, o lo más cercano, Tenerife. Barco, van, gastos. O sea que yo creo que la solución que tenemos que decirle al gobierno español es que haga un puente, ¿no? Que construya un puente de Gran Canaria a Cádiz o de Gran Canaria a Huelva. Sí. Y solucionar el problema. A lo mejor somos más rápidos llegando, sí. Porque el tema de los barcos también es un tema de, que habría que hacer un programa y no deportivo, porque de verdad que este país tiene tantas cosas de qué hablar y normalmente no muy buenas. Pero bueno, estamos aquí, no estamos en otro país y tenemos que asumir lo que tenemos. Lisa, tú también has tenido muchas dificultades para viajar siempre, ¿no? Sí, porque además tú te has proclamado campeona de España. Sin caballo tuyo, sino con caballos prestados, ¿no? Sí, alquiló a plaza en uno de los caballos que compiten en la competición. Entonces, normalmente, hasta que no llegas ahí, no sabes en qué caballo vas a competir. Después, hay veces tienes la posibilidad de poder entrenar en el caballo y otras veces en la que no puedes. O sea, puedes. Que sales directamente a competir, sí, en el caballo. Sí, algunas veces he salido directamente a competir. ¿Y cómo se puede salir a competir en un caballo que no sabes cómo va a reaccionar y vas a ponerte a hacer cosas encima de él sin saber cómo él va a responder? Es lo que toca y es el riesgo que tienes que hacer. ¿Y has tenido suerte alguna vez cuando te ha pasado eso de que te ha salido bien? Sí, quedé campeona de España en el 2006. Con un caballo que ni siquiera habías entrenado. No, entrenado, no. ¿Eso que podía dar lugar a una lectura? ¿Que influye más el jinete que el caballo? Ahí, como decía antes, ahí demuestras que tú... Que el jinete es el que da la historia aquí en este caso. En, ¿no?, el tema del volteo, sí, el caballo sí ayuda mucho también. Obviamente, si tú conoces a tu caballo, tienes mucha más confianza, sabes sus gestos, sabes las cosas que le molestan, que no le molestan. A ir a un caballo diferente, nuevo, completamente nuevo, no sabes si te va a aceptar ciertos ejercicios, si está acostumbrado, si sabes que, es decir, si los volteadores que normalmente están con él saben hacer esos ejercicios que tú haces y te los va a aceptar. Hay veces que a lo mejor llegas allí y ves, empiezas a hacer el ejercicio y ves que el caballo como que se molesta y está diciendo, pero ¿qué haces?
qué estás haciendo. Y entonces tienes que un poco adaptarte también a lo que, a medida que vas haciendo el ejercicio que tienes, a lo que tienes debajo, que claro, es el caballo. Y el programarte tres veces campeona de España, esto aquí tiene una repercusión casi mundial, ¿no? Casi mundial. No sé qué decirte. O sea, poco más que te han dado el título en la tómbola de estos que sí, venden me han ahí. Dado el título, que pero te lo dieron como regalado. Te, ¿no?, lo reconocen aquí la gente que te conoce, a lo mejor la gente de la federación y la hípica, pero después a nivel de gobiernos y cosas de esas. ¿Nunca has recibido ninguna felicitación de nadie? No. Tres veces campeona de España en una especialidad que además. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de grabar porque aquí no ha habido competición, pero por lo que me está contando Lisa, pues tiene bastante artístico, sobre todo el jinete, porque además tiene que hacer una gimnasia, tiene que hacer unos ejercicios. Y aquí nadie te ha reconocido esos tres campeonatos, porque hombre, si no, dijera ni que bueno, al resto del equipo que ha conseguido siempre cualquier campeonato de España al que hemos ido, siempre hemos traído medallas. Creo que en total tenemos que tener como 9-10 medallas de campeonatos de España. ¿Y qué piensas tú de eso? Que cuando vienes a un campeonato de España, un poco más que te saluda la familia y la federación. Es bastante, te quedas bastante hecho polvo porque ves después que hay campeonatos de España de otras disciplinas y de otras cosas y el reconocimiento y salen en otros medios de comunicación, en la radio, en la tele y cosas así, o que después hay veces que han habido galas para deportistas que han obtenido cosas y después que te enteres que lo han hecho y no has sido invitado y has conseguido más que otras personas, pues a veces te dices, ¿y para qué? ¿Sabes? Pero uh-huh, al final todo es a nivel individual y personal, entonces aún así para mí yo sigo yendo a los campeonatos de España y si no... no te lo reconocen, pues no me lo reconozcan, pero yo a nivel personal sé lo que he conseguido y sé lo que el mérito que tengo. O ni siquiera los medios de comunicación, ¿no? No, a lo mejor, por ejemplo, en el Canarias 7 a veces sí ha salido cosas, pero porque hay gente que del mundo de la hípica que está metido en el periódico, entonces... Vale. Si se han enterado, pues siempre han publicado algo, pero... ¿Qué juez, no? Es una juez que hay por ahí escribiendo, ¿no? Juez, no, María Castillo. No, juez no. Ella es la madre de una competidora de salto, muy buena también. Sí. Está también en gracias a eso, si no, ni eso tampoco. Si no, ni eso. Es duro, porque además siempre hemos dicho que el único reconocimiento que tiene un deportista de estas disciplinas, porque dinero no hay, es que, bueno, pues de alguna manera, pues salgas en la televisión, salgas en los periódicos y bueno, pues a nivel personal se siente uno satisfecho, pero si que encima ni siquiera te dan eso, pues flaco favor están haciendo estos deportes, porque la gente se aburre, la gente dice, bueno, pues mira, voy a ir al cine y no voy a ir a entrenar, que me está tocando las narices, y se pierden muchos deportistas. Yo creo que sobre todo los medios de comunicación y las instituciones que bueno, que están ahí, pues están para algo, bueno, pues el reconocer a una campeona de España, a unos equipos que han conseguido 9 medallas, que durante 3 años consecutivos han conseguido triunfos, que siguen consiguiendo triunfos y poco más, que se los han regalado, pues yo creo que es durísimo. Rafael, por parte de la federación siempre a los deportistas total apoyo, ¿no? Siempre, porque además desde que hemos entrado hemos incidido muchísimo en lo que es el deportista en sí, porque es el que hace más esfuerzo. También los comités organizadores, los clubes también hacen mucho esfuerzo, ¿no? Pero al final los clubes no van a sacar nada si no tienen claro, esos jinetes que están dentro de su club, que le dan caché, que le ayudan a crecer, que le ayudan a tener más fama, con lo cual atraerán más clientes esos mismos clubes. Claro. Entonces el objetivo también era, pues eso, los jinetes, ayudarlos lo máximo que podamos. En cuanto a competiciones, estamos intentando que haya las máximas competiciones posibles. Eso está en manos de los comités organizadores y la federación, ya lo que la territorial subvenciona, tiene un dinero que se va, el 30% del presupuesto,
para subvencionar lo que son esos concursos, o sea, ayudar a los comités organizadores para que haya un concurso. O sea, un jinete de las características del ISA, si no tiene concursos aquí que pueda coger puntuación para irse al Campeonato de España, no puede ir al Campeonato de España, no puede entrenar en concursos, no puede estar con, sin jueces, no puede estar. Claro. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que haya concursos, que los niños se sientan bien juzgados. Se hicieron cursos de jueces en enganche, por ejemplo, el año pasado se hizo de enganche, este año se ha hecho de doma clásica, hace dos años se hizo de saltos. Se intenta mantener lo que es la estructura para tener los jueces suficientes para que haya esos concursos. De todas maneras, el problema que tenemos ahora mismo es que con la crisis que tenemos, los comités organizadores pues tampoco tienen ni sponsor para hacer un gran concurso ni nada por el estilo, con lo cual volvemos otra vez al mismo problema. Claro, ahí un poco influye el tema económico. ¿Cómo te da a ti como por ser presidente? Es una pregunta aparte normalmente del guión, pero a veces también uno tiene curiosidad cuando alguien se mete a directivo, cuando sabe que no le van a dar un duro, que le va a dar una patada en el trasero, como no haga las cosas bien, las críticas le van a caer arriba, y encima le va a tener que quitar tiempo de la familia, que un día de estos se encuentra durmiendo en la caseta del perro. ¿Cómo se mete uno a esto? Pues al principio lo meten uno los mismos hijos, cuando son practicantes, sí. Anda papá, pásate por ahí, vienes pum pum pum, y ya después empieza el ataque del resto para buscar un directivo y al final lo enganchan y lo meten presión. Claro. Mi historia empieza con mi hija que me quería montar. Como le gustaba, mi mujer cogió y se enganchó y ya tuvimos caballo y empezó a competir en doma clásica. Como yo estaba ahí siempre, pues como ya gusta, aprovecha. Me cogieron y me dijeron, oye, ¿por qué no haces el curso de juez? Y me hice el curso de juez de doma clásica. Luego hice el curso de juez de salto y el de enganche también. Y ya que estaba así, ya dijeron, mira, como resulta que hay que presentarse a alguien, porque no se va a presentar nadie, pues hazlo. Y yo, ¿qué hago? Pues venga, vamos a tirar para adelante. Y tiramos para adelante, pero siempre con el objetivo de mejorar. O sea, aquí. Pero la ilusión no te la han quitado, ¿no? Porque has entrado con ganas y sigues con ganas, ¿no? No, porque yo soy consciente de que en el mundo, no solo de la hípica, sino en la vida, alguien puede estar más de acuerdo, alguien está menos de acuerdo, le puede gustar más, le puede gustar menos, lo que haga uno. Pero toda la junta directiva de la federación está trabajando con ilusión. Entonces, si trabajas con ilusión, ¿te puedes equivocar? Por supuesto, como cualquiera. Pero no hacer daño a nadie, al contrario. Siempre echándole muchas horas, yo le echo muchas horas a la federación, muchas. Y a ellos igual, todo lo que la junta directiva, muchas horas se le echa. Pero bueno, nos comprometimos. Pues adelante, adelante. Claro, eso es. Adelante. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Lisa González y con Rafael Gómez. Bueno, pues representantes esta noche de la hípica. Rafael como presidente de la Federación Insular. ¿Tú perteneces también a la Junta Directiva? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué es un vocal? La vocal de volteo. La vocal de volteo. Porque aparte de ser campeona de España, o como no tal, pues vale, también a la directiva para que, y además jovencita, para que le queden años de estar en la junta directiva, por si algún día tiene que ir de presidente. Efectivamente, hay que ir preparando. Sí, hay que prepararlo siempre. Pues, esto está todo estudiado en la hípica y así les va, que les va muy bien, y es un deporte que cada día está más en alza. Hacemos la pausa, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Freedom Come, Freedom Go. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar, a través del entretenimiento y aprendizaje, el deporte más completo para tu formación humana.
El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Se celebraba los pasados sábado y domingo 28 y 29 de julio el concurso nacional de doma clásica 2 estrellas, el Cortijo Club de Campo, prueba valedera para la clasificación del Campeonato de España. Los resultados del primer día celebrados en el Club Teldense serían estos: potros de 5 años. En primera posición quedaría Carmen Gutiérrez con el caballo Laica, 69.400%. En potro de 6 años, la primera sería Carmen Gutiérrez con King Canyon y 71.600%. En la categoría Levines, primera sería Keila López con King Canyon, 67.919%. En infantiles, el vencedor sería Néstor Aguirre con Shakwani, 67.989%. En juveniles, 0-1 estrella. Primera sería Laura Trivestone con Laubsup y 64.048%.
En juveniles primero sería Luis Monzón con Wii 64-189. En jóvenes jinetes, la vencedora sería Marta Perdomo con Rafaela y 64-211%. En la categoría adultos, la vencedora sería María Brito con Sunny Boy y 65-921. En las categorías de promoción no clasificatorias para el Campeonato de España, serían estos los resultados. En asiento y posición primera, Alicia Fajardo con Luni y 68-130. En promoción 1, el primero y la vencedora sería Noelia Manzaneque con Faraón y 66-743%. En la categoría de promoción 2, la vencedora sería Sara Rosales con Samurai y 67-609. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Llegamos a la última parte del canal deportivo, de este especial de verano dedicado a la hípica. Y como decíamos, estamos hablando con Rafael Gómez y Lisa González. Lisa, la especial del volteo. Tiene entraña sus riesgos también, ¿no? Porque uno se puede caer del caballo, sí, y darse un tortazo, ¿no? Pero sí. No ha habido accidentes graves en esta disciplina. No. Que tú recuerdes y que yo recuerde. Y cuando alguien se cae, que sepa. No. Y cuando alguien se cae, más o menos se da un leñacillo, sí, pero se vuelve a levantar. Pero con cualquier otra de las disciplinas, tanto como en salto, como en doma, como en cualquiera, te puedes caer igualmente. Uh-huh. A lo mejor hay más riesgo porque no llevas el casco y esas cosas, pero en el volteo el casco a la hora de hacer un pino o de hacer, claro, cualquier cosa te alguien molesta, entonces por eso casco, no, claro, se pone en el volteo, no hay casco porque a veces molesta más de lo que te ayuda. Uh-huh. Entonces sí pueden ser lesiones más graves, pero como en todo yo creo que depende cómo te caigas y de la suerte que tengas y de que con el volteo también aprendes a, o sea, caer, no, y a protegerte. No hay que ser, un temerario para practicar este deporte, ¿no? No, no, no. O sea, que cualquier persona que más si o menos... efectivamente, si te gusta, claro, pues adelante. Tienes que reunir o tener una preparación física, eso sí está, sí, claro, mientras que además un jinete de salto no necesita tanta esa preparación. Pues claro, aquí el jinete es el que hace... por lo menos el 70% de la gracia la hace, sí, el jinete, la ¿no? Hace el jinete. Entonces tiene que tener esa preparación física importante, ¿no? Exacto. ¿Cuántas horas de entrenamiento llevas tú al día en esta disciplina? Últimamente entreno menos porque con el tema de la carrera y tal, pues tengo menos tiempo para entrenar. ¿Porque estás estudiando? No, ¿qué estás estudiando? Veterinaria. Hombre, si es relacionado para que nadie diga nada, ¿no? O sea, directiva, veterinaria y deportista. O sea, que tú te lo has buscado todo junto. Todo para mí. Pero los estudios te quitan, claro. Claro, ¿no? Me quitan. Pero normalmente en tiempos de... Tres horas. Todos los días. Sí, sí. Si quieres tener un nivel. Sí. ¿Has pensado en competir a nivel internacional? Sí, estuve seleccionada para ir en los Juegos Mundiales del 2006 y el 2010, pero claro, por la falta de medios y por la falta de ayuda, sobre todo a nivel de la federación sí que ayuda, pero a nivel después ya, por ejemplo, el gobierno, esas cosas no te ayudan, pues porque el tú ir a esos Juegos Mundiales significaba que tenías que llevar tu caballo. No, significaba que tenía un caballo que podía usar del equipo de Madrid, que el chico que mi entrenador en Madrid lleva a los mundiales y ha sido cuarto del mundo, entonces tenía la posibilidad de ir con su caballo, pero claro, necesitaba entrenamientos con él allí en Madrid más a menudo, a lo mejor cada dos fines de semana, ir 4 o 5 días. ¿Y tú días. Llegaste a proponer o a intentar? Sí, se mandó presupuesto, se buscó sponsor, se buscó de todo, pero... ¿Todo el mundo fue no? ¿Y las instituciones públicas? Conocen mucho la disciplina aquí en las islas, pues no... Por lo más que te dijo que era una iluminada, ¿y dónde ibas tú con eso? ¿No?
Sí, porque además claro, este tipo de cosas, cuando no conoces... Primero tenías que clasificarte en internacionales, tener una nota media, entonces lo que te costaba era llegar a los internacionales, porque después a nivel para ir al mundial, casi todos los gastos te los paga ya después la Federación Española, entonces ese no, ahí ya no era el problema era antes, de que tener algo de ayuda para poder irte a al menos, creo que eran 3 o 4 internacionales en el año ese, para poder clasificarte. ¿Eso te desmoralizó? No, para nada. No, yo seguí adelante como... y... Uh-huh. Si no, no se pudo, vea... no se pudo, se podrá más, a ver si se puede más adelante. Claro, aparte eres muy joven todavía, en esta disciplina que tiene un tope de edad, ¿no? Depende sobre todo de tu condición física y de las metas que tú te propongas, pero no, hay gente de otros equipos, un chico de Estados Unidos que creo que tiene 35 así, o sea, y sigue compitiendo. Por esa regla de 3 a ti te queda un montón de años. Eso espero. Es importante, ¿no? Pues, sobre todo cuando estamos hablando de Lisa, que es muy joven, yo no voy a decir la edad, pues tampoco es cuestión de indiscreciones aquí en este programa, pero le quedan muchísimos años todavía, a pesar de que lleva 10 años practicando el deporte de la hípica, todavía le quedan bastantes años todavía para que lo deje, ¿no? O sea que eso es importante. Rafael, ¿cómo son las relaciones con la Federación Canaria? Porque también en otra época hubieron como ciertas divergencias con la Federación Canaria. La Federación Canaria estuvo muchos años en Gran Canaria, en un determinado momento se va a Tenerife, y ahí surgen ciertas discrepancias. ¿Cómo son ahora las relaciones? Ahora son bastante buenas. Desde que entramos, yo lo que he querido hacer es trabajar dentro de la Federación Canaria, pero también cuidando los de Gran Canaria, claro, evidentemente, pero no de forma fuera de la Canaria. O sea, nosotros, yo creo que tenemos que estar dentro de lo grande. O sea, está la FEI, no, para ser algo grande, claro. Está la FEI, que es la internacional, luego está la española, y luego está la Canaria, que es la territorial, y luego estamos nosotros, que somos los insulares. Para la Federación Española, la Federación Insular no existe. O sea, son las territoriales los que existen. Entonces, encima que tenemos menos licencia que Tenerife, lo que hay que hacer es, pues bueno, trabajar conjuntamente, claro, con la Canaria para tener un peso específico. Y bueno, de momento se está logrando, porque además incluso todos los vocales de la Federación Insular de Gran Canaria son vocales de la Canaria. O sea, Lisa es también vocal de volteo de la Federación Canaria. O sea, es una de las cosas que se pactó con la Canaria, y no, vamos, nosotros apoyamos, trabajamos todos juntos, pero oye, mi gente tiene que estar ahí, o sea, tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Y las relaciones son buenas. Uh-huh. Yo ahora mismo no tengo pega ninguna. Uh-huh. ¿Y las relaciones con las instituciones, con el Cabildo Insular, cómo las llevas, Rafael? Con el Cabildo, pues con el Cabildo hemos nos ha ayudado en el a subvencionar parte del plan de tenificación de Doma de la nacional, importante, que ha venido ahora. Parte de, porque todo esto, desgraciadamente, el presupuesto que tenemos en la Federación es mínimo, o sea, no tenemos dinero para hacer nada. Entonces, los padres son los que echan una mano, intentamos buscar dinero por donde podemos, y en el Cabildo nos han echado una pequeñita mano para esto. El problema es que no tenemos repercusión en prensa para que alguien diga, oye, que es que esto están saliendo en prensa todos los fines de semana, me interesa que como empresa yo sponsorizar, trabajar con ellos. No, porque es un deporte, en teoría, minoritario. Entonces, y en los medios de comunicación nos vemos negros para que salir en prensa. Todas las competiciones que se hacen, hay un gabinete de prensa de la Federación Canaria, de Hípica, que se manda, todos los resultados se mandan a todos los medios de comunicación. Todos los resultados, de todas las disciplinas. Enganche, volteo, ray, doma clásica, doma vaquera, salto, siempre se manda el resultado. Salen aproximadamente un 10% de todos los resultados, como mucho, encima, si no salimos en prensa,
y no tenemos proyección. ¿Y por parte del ayuntamiento ha habido algún tipo de relación o de conexión? O de... Es que ahora mismo he estado más centrado en este año en hacer en cambios estructurales, en el sentido de pues estaban obsoletos los equipos informáticos, se han tenido que subvencionar equipos informáticos, tarjetas de estas de plástico para los jinetes, porque antes era una cartulina, no había dinero para más. Se ha ido modificando eso, se ha metido el Facebook, se ha metido la página web. Ahora hemos entrado dentro de un programa que tiene La Española, que todas las licencias, en cuanto se hacen, automáticamente se envían por email, con lo cual en el momento tiene uno la licencia, que antes costaba mucho trabajo. Y no me ha dado tiempo todavía para ir al ayuntamiento y para hablar con ellos ni nada por el estilo. Estoy centrado, tengo prioridades, entonces las prioridades me llegan hasta donde me llegan. Y aparte que el tiempo, yo también tengo tiempo limitado, más claro, lógico. Lógicamente, porque más trabaja, claro. Pues como aquí no se gana nada en la hípica, pues pasa lo que pasa. Se nos ha acabado el programa. Habrá más ocasiones de tener a los amigos de la hípica ya cuando empecemos, bueno, pues en nuestros canales deportivos habituales, pues a lo mejor ya tendremos ocasión tanto de tener a Lisa en algún determinado momento, incluso competición de volteo que le hemos prometido fuera de micrófono y aquí delante del micrófono, para que por si alguno tenía duda pone el programa de que vamos a estar ahí en esa competición de volteo que se va a hacer en, creo que en diciembre, si no me equivoco mal. Bueno, va a ser la primera competición, yo creo que habrá que estar ahí. Me imagino que será en el sur, es la idea, o en Bandama, o en la. No se sabe, bueno, todavía, o sea, bueno, pero... Hombre, a nosotros da igual, vamos a cualquier punto de la isla, no pasa nada. Y bueno, pues a Rafael lo mismo, a Rafael habrá ocasión de tenerlo por aquí, sobre todo de que Canal Deportivo va a estar ahí, y como ha estado siempre con la hípica. Y bueno, pues si hay un nuevo presidente, también Canal Deportivo estará con ese nuevo presidente para lo que haya que hacer, y esa junta directiva de la cual es parte Elisa, que además de futura veterinaria, ella lo tiene todo relacionado, así no tiene problema. Rafael Gómez, presidente de la Federación Insular de Hípica de Gran Canaria, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que todas esas ideas que traes, pues que se sigan cumpliendo, y que después, bueno, pues empiecen esas relaciones con las instituciones, que son las que tienen la sartén por el mango, y si sueltan unas pocas perras, pues va a valer para que se promocione este deporte. Gracias, Rafael. Gracias. Lisa González, campeona de España, 3 veces, vocal de volteo de la Federación Insular de Gran Canaria, lo mismo, desearte lo mejor, que sigas compitiendo, que ese ánimo que tienes no se pierda nunca, a pesar de que no sea reconocido por quien tiene que reconocerlo, pero bueno, por parte del Canal Deportivo, aquí está nuestro reconocimiento de hoy, y habrá muchos más, y tú no te preocupes, vamos a seguirte donde vayas, sobre todo cuando te veamos compitiendo, que será para nosotros un honor grabarte. Muchas gracias. Gracias, Lisa. Bien, pues las palabras de Lisa González y de Rafael Gómez. Hoy hemos disfrutado un poco de hípica, hemos podido hablar de cómo está esa hípica en nuestra isla de Gran Canaria. Yo creo que con eso nos damos por satisfechos. Señores, gracias. Les espero, como no, la semana que viene aquí en el Canal Deportivo. Hasta siempre.